cargado así, pero así grandotote de muy buena energía para todas aquellas personas que nos sintonizan justamente ahora, que son las 9 en punto de la mañana. Así iniciamos esta semana, full de bendiciones para todos ustedes que siempre están apoyando ahí el talento manual. Y si es regional, muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Pero antes de proseguir y de yo decirle quién tenemos de invitada hoy, sorpresa, pues le recordamos que le llegamos a ustedes a nuestros invitados, nuestros aliados comerciales. Uno de ellos es Exporiente Creativo, de mano de la señora Francelis León, esta señora reconocida en el mundo de modelaje. Pues esta vez viene con una exposición algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí los maturinenses, porque es muy citadino, donde tú como diseñador emergente podrás pues ofrecer tu marca, tus piezas, tus diseños en venta y también poderlos verlo lucir sobre una pasarela. Muchos emprendedores regionales emblemáticos acá del estado ya están presentes y lo pueden pues conocer, a cada uno lo han podido conocer a través del programa que sigue después de nosotros en Boca de Todos. Y bueno, es algo diferente que lo ofrece la señora Francelis León. Para mayor información ahí está el número de contacto. Y pues también nuestros amigos del mundo de las uñas, mercería y algo más, porque somos muchísimo más que uñas. Allí consigues todo para trabajar tus manualidades en general, desde lazos, la parte de cinta, tiene unas cintas hermosísimas, más de 100 modelos de cinta, tienen pinturas de todas las marcas, la parte de sublimación, si no consigues el material para sublimar, tú lo consigues allí. Todo esto en un solo lugar, el mundo de las uñas, mercería y algo más. Está ubicado en pleno centro de Maturín, donde queda la antigua calle del Hambre. También nuestros amigos de Inversiones y Variedades allí te acompañan enorme, porque allí, si tú trabajas en el mundo del arte bisutero, pues lo consigues allí. También estamos ubicados en el pleno centro de Maturín, donde queda al lado de ese comercial Génesis. Allí estamos nosotros en el multicentro comercial hasta la final del pasillo. Está Inversiones y Variedades Bajita Compañía Anónima. Y pues yo después de dar mi publicidad, pues yo tengo que presentar a mi invitada, a ver si me hace la toma abierta, porque ella está un poco asustada, pero es normal porque es la primera vez en una princesa experta en el arte del origami en 3D. Y lo dije bien y no me equivoqué, ¿viste? Y, pero lo pensé, yo iba a decir filigrana y no era. Yo quiero que ustedes vean, vamos a ver si me hacen esta tomita cerrada, este señor que está por acá, que para muchos niños y niñas que están allí, están viendo el programa, es el popular Minion, y esta princesa lo hizo en una semana. Así como esto es Hello Kitty, el Mickey, todos muñecos, ella los puede crear. Ahorita vamos a conocerla un poco mejor. Pásame a la guitarra de Violeta, que quiero mostrarla también. Miren por aquí, esta es hermosísima, miren, por delante y por detrás. Un acabado perfecto, le digo yo que los tengo acá. De verdad que es, miren por acá la espada, tenemos el cisne, miren. El flamenco, viste, me está corrigiendo, y eso que ella está nerviosa. ¿Qué tal? El cisne es el que vamos a hacer hoy, ¿no? Ajá. Que tenemos por allá. Stephanie, por ahí tenemos tu número de contacto, 0412-979-0317, porque la manager, es decir, la mamá, está atrás de cámara. Por ahí, no les voy a poner que escriban tu nombre, porque si no, imagínate tú. Ese nombre que la mamá le colocó a Stephanie suena tan suavecito, pero eso tiene todo el abecedario incluido ahí en ese nombre. Yo quiero preguntarte, Stephanie, ¿quién te enseñó a hacer todo esto? Bueno, la principal que me enseñó a hacer esto fue una amiguita mía. Me enseñó a hacer estas pequeñitas piezas que se están mostrando aquí y me enseñó a hacer un dragón. Después, mi mamá fue la que me estaba diciendo que empezara a hacer más cosas. Luego yo tenía una exposición de reciclaje donde yo estudio, que es en el liceo de donde yo vivo. Ajá. Donde yo gané el primer lugar. Wow. En un cisne que yo hice. Ajá. ¿Y cómo, por lo menos, si eso es con patrones, eso, cómo haces tú, por lo menos el Minion? Que a mí se me ocurrió, ¿por qué no haces un Minion, figuras así? Y ella lo hizo. Y bueno, estaban otros que no les dio chance de hacer porque hace también los detalles para Baby Shower y tiene sus encargos y todo. ¿Cómo haces tú para crear? ¿Qué haces? ¿Un boceto? ¿Cómo? Porque cada base que
se muestra aquí, es la misma base de aquí y de aquí. Ah. Y esta es la misma. Todas estas basecitas, sí. Todas, simplemente con una más grande. Ah, ok. Y todo parte de este señor que tenemos acá, ¿cierto? Sí. Todo. Así sea que uno ve las piezas más grandes, pero todo es el mismo. Tienen que tener la misma medida para que no salgan así. Ajá. Que no se salga un poquito choretico porque después se va a ver un poquito desperfecto. Ok. Y bueno, y como todos nuestros invitados especiales, nosotros pues tenemos obsequio. Así que las personas que quieran participar por el obsequio que me dijeron que yo les cogiera, a ver cuál es el que voy a ofrecer, el 0412-979-0317, las personas que están llamando, recuerden que estamos en programa en vivo y no puedo atenderles el teléfono. Puro mensajito de texto a la manager que está tras cámara. Vamos a comenzar entonces este proyecto. Yo creo que tienes adelantadito, ¿ya viniste? Bueno. Principalmente se agarra la piecita. Vamos a bajar aquí para que puedas ver exactamente allí. 4 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Okay. Luego se va a agarrar la pieza y se va a doblar por la mitad. Se va a hacer así. Luego se va a doblar aquí así y se dobla el otro extremo. Viene. ¿La que quieres? A colocar por aquí para que se pueda apreciar mejor. Ajá, desdóblala para que nos expliques otra vez. Ya. Voy a agarrar una piecita de aquí. Eso para que se pueda ver mejor. Bueno. Se agarra la pieza. Oye. El rectángulo, que es prácticamente un rectángulo, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo repito las medidas: 7 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo. Bueno. Se agarra principalmente la piecita y se va a doblar por la mitad. Va a quedar así. Luego se va a doblar otro extremo. Primero se agarra y se pone así para que te salgan los dos lados del mismo ancho, de la misma medida. Perfecto. Luego se va a doblar así. A la mitad, ¿no? A la mitad. Y se dobla la otra pestañita del mismo modo. Queda como el típico avioncito, ¿no? Sí. Ajá, yo llegué hasta ahí también, yo lo voy haciendo igual que tú. Donde se dobla así y se pone, se dobla una pestañita y se dobla la otra. Ok. Vámonos a la pausa. Me enseñaron por ahí que nos vamos a la pausa para que nos expliques bien ese detalle. Y yo lo voy a hacer a la par contigo para aprender también este hermoso detalle del origami en 3D. Hoy con la princesita Stephanie, el número de contacto 0412-979-0317. No sé si será este el que vamos a obsequiar o será el cisne que vamos a estar elaborando el día de hoy. Así que bien pendiente la mensajería de texto ya activada al 0412-979-0317. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta. ¡Wow! La mensajería de verdad súper activada y yo complacida porque es primera vez para esta princesa. Y la mamá antes de salir me decía, pero Alejandra, ¿sí escriben? Y yo le digo, no, yo sí escriben, si el proyecto gusta, escriben. Y de verdad que están escribiendo. Así que muchos niños por allí, bueno, asumo que son niños, jovencitos. Eliezer Cedeños, Luis Serpa, lo demás son puras mujeres, puras niñas que han escrito. Ajá, vamos a que nos expliques muy bien este detalle para yo aprender también. Tenemos el rectángulo base, vamos a ver si me hacen la toma cerradita. Ajá. Bueno, se agarra, se vuelve a doblar. A la mitad. A la mitad. Uh-huh. Y se va a hacer como principalmente hacemos el avioncito, se va a doblar aquí así. Ajá. Hacemos esa picúa, ¿no? Uh-huh. Ajá. Donde venimos y doblamos esta pestañita aquí así y así. Ok, vamos entonces a mostrarla. Fíjense cómo va quedando aquí. Después que tenemos este señor acá, ¿qué hacemos? Lo volteamos así. Uh-huh. Y si queda muy larga, lo que agarramos es la tijera y cortamos aquí así. Perfecto. Luego se dobla otra pestañita. Una pestañita pequeñita, ¿no? Como sí. Un cuarto de esa pestaña larga. Uh-huh. Ajá. Luego se dobla la otra. Y la doblamos aquí así y así. Ajá. Lo unimos aquí así y va a quedar así. Exacto, ahí lo tenemos, como un triangulito. Uh-huh. Esos triangulitos
Previamente yo he tenido estas piezas para yo armar ya esta base. Como tú dices que la base es lo principal, ¿no? Uh-huh. Para poder hacer cualquiera de estas figuras que se están mostrando aquí. Uh-huh. Bueno, luego viene y se agarran dos piezas y se va a unir con otra. Aquí así. Luego se agarra la otra y se va uniendo así. Miren, ahí estamos viendo parte de los detalles hermosísimos. Miren ese que está exactamente ese en pantalla, ideal para un baby shower, dar un detalle diferente. El minion que quiero que le hagan la toma cerrada aquí, este minion está demasiado hermoso y perfecto. Stephanie, ¿cuántos papelitos de esos se necesitan? ¿Cuántos, no sé, triangulitos? ¿Nombre técnico tienen? ¿Un triangulito? ¿Cuántos triangulitos se necesitan para hacer este, por lo menos el minion? 800. ¡Oh! Dios querido, si contabilizamos en papelbón, ¿cuánto más o menos? Bueno, de ahí salen como salen 300. De un papelbón salen 300 picuditas. Dios mío. Bueno, entonces no sale tan costoso el material, sino es el trabajo que da, ¿verdad? Porque una semana de trabajo, ay Dios mío, se cayó el flamenco. Para hacer ese detalle, tú me dirás. Eso también puede servir como para portalap y entregarlo para cotillón. Es muy útil en varias cosas. Sí. ¿Y tú sabes en cuánto venderías uno de estos? Como en 800. Dios mío, pero esta niña está, mira, pues, está bien asesorada. Mira, yo creo que como cotillón, no, pero de repente para, si tenemos una fiesta de Minion y queremos dar un obsequio al invitado, ¿verdad? Una rifa, pues esto de verdad que es algo muy original. Y ellos no se rompen, ¿verdad? Tú los colocas, ¿qué le colocas para que queden así duros? Pega, cuando yo voy haciendo este mismo trabajo, ajá, yo le voy echando un puntico de pega aquí. Ah, vamos a ver si nos hacen la toma cerradita aquí. Abre la mano para que se pueda observar, ajá, y venos diciendo qué es lo que estás haciendo allí. Estoy haciendo esta basecita aquí así, okay, que ella, uno le va dando la forma de un círculo. Cuando ya se va terminando la partecita de la base. Ok, perfecto. Bueno, las personas que de repente, niños, niñas que están allí viendo el programa y desean aprender este arte del origami en 3D, pues yo creo que la futura profesora Stephanie podría abrir un espacio en su agenda tan apretada y tan congestionada y nos podría pues ofrecer de repente una inducción de algún muñeco en particular para que los niños puedan aprender este arte diferente. Por acá vino Víctor, está en sintonía, dice, feliz inicio de semana, qué fin esas piezas, naguará, eso sí que es detallado, totalmente, súper detallado. Esto le enseña a los niños a tener mucha paciencia porque no todo el mundo tiene la paciencia ni la tolerancia de cada esta piececita que se está mostrando aquí, porque eso tarda mucho para hacer esto. Ah, ok. Para hacer la base, que tú dices que siempre es prácticamente la misma base, ¿cuántas picuditas se van allí? Depende del tamaño. En este que así se llevan 75. ¿En este que está aquí abajo 75? Sí, aunque no las parezcan. Sí, ahora tampoco me voy a poner a contarlas, ¿no? Pero no, verdad que no pareciera que llevara 75. O sea, que de repente si yo me dedico a este arte, yo tengo que agarrar varios días y colocarme a hacer... ¿Después no te duelen los deditos? ¿No te duelen los deditos después? Ay, qué fino. Ese es juventud, ¿verdad? Juventud. Uno que ya tiene una juventud prolongada se pone a hacer esas cosas, ustedes se imaginarán. La osteoporosis y todo eso. Bueno, ¿qué te puedo decir? La artritis. Bueno, señores, nos vamos a la pausa comercial. Hoy tenemos a Stephanie, experta en origami 3D. A los niños y niñas que deseen aprender este arte, pues pueden escribir mensajito de texto porque el número que está saliendo en pantalla, el del 0412, no recibe llamadas. Puro mensajito de texto para mayor información de próximos talleres que podría estar ofreciendo la profesora a petición de todos ustedes. Vamos a la pausa y rapidito regresamos acá y aviso ideas creativas. Bueno, y estamos de vuelta. Yo voy a enviar un saludo por ahí a la profesora Carolina.
la famosa Carolina House, como le dicen, como la conocen, pues está en sintonía, felicitaciones, te manda la profesora Carolina. Gracias. Ella, pues valga la publicidad que le voy a hacer, está en un reconocido centro comercial y trabaja más por allí, muy lindo. Vamos a ver, ya por cuestiones de la magia de la televisión, la tenemos casi lista. Ajá, explícanos eso que tú tienes allí, vamos a bueno, ver. Bueno, cuando yo no tenga esa docecita aquí listo, no vas a apretar aquí así. Para poder hacer estos cuadritos que se muestran aquí así, usted agarra piezas. Ajá, ya va, páramelo ahí. Esos están pintados. Sí. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo agarro la pintura al frío, uh-huh, con un pincel, yo agarro y la pinto. ¿La pintas ya? Con el papel bond así, la voy pintando así y después las cortas. Para poder tener estos colores llamativos. No nada más se puede hacer con papel bond, se puede hacer con papel reciclado, revistas, periódico, pero menos con cartulina porque no funciona casi. No, imagínate con cartulina ponerte tú a recortar, por ahí tras cámaras me dijeron, imagínate las personas que sufrieron de chikungunya, ¿cómo hace uno para estar doblando? No se puede, yo soy una de esas que pasó por allí, por eso te digo, no. Ok. Continuamos entonces. Yo quiero hacer uno. Mi director me va a regañar porque me estoy moviendo. ¿Cómo nosotros hacemos? ¿Vamos incluyendo estos detalles así? Sí, en esta parte así, uno la va a poner es al revés, a lo contrario, okay, para poderla tener así. Ya, al revés dices tú. Sí. ¿Esto así? Ajá. A ver, aquí. Sí, okay. Pero tienen que ir aquí así. Puesta encastradita aquí así. Ajá, muéstramelo a la cámara acá. Exacto. Tienen que ir así encastradita. Ok, perfecto. Bueno, agarramos para hacer estos cuadritos aquí, agarramos una pieza y la ponemos en cualquiera parte de esta y ponemos la segunda. Después la tercera, la cuarta y la quinta. Se pone uno en el medio para poder que quede así. Luego se pone una aquí, la otra aquí y la otra aquí y va a quedar es así. Y así hacemos con el otro extremo. Bueno, por ahí está Diviana Serpa, también me escribe Yumeli, que tenía tiempo que no me escribía. Dice, buen día Alejandra, Dios te bendiga al excelente equipo y a los talentos regionales que presentas, qué maravillosa labor tan encomiable, Dios te multiplique, muchísimas bendiciones y más todavía por brindar la oportunidad a tantos talentos que tenemos en Monaga. Dios te bendiga, a ti y a tu familia, un fuerte abrazo, Yumeli Hernández, tan bello mensaje, que se multipliquen todas esas bendiciones. Diviana Serpa, otra chiquita que siempre está en sintonía, que hoy inicia con nosotros plan vacacional en la tarde. Vamos a ver, yo voy a hacer la invitación a Stephanie para ver si nos regala una tarde. En el plan vacacional nos regala una tarde a las chicas ahí para que aprendan este arte. Ya la manager me dijo que sí, aprobado. Ok, por allí. Bueno, hoy inicia plan vacacional pequeñas creativas de 2 a 5 de la tarde. Trabajarán el arte de la sublimación, el arte ahora del origami. Trabajarán la parte de fieltro, reciclaje, masa flexible, todo, señores. Todo. Okay. Bueno, se van poniendo así y así hasta tener los así. Luego también se va a hacer lo mismo para poner la rosadita. Yo creo que ya Stephanie podría por lo menos crear ahorita en vacaciones algo así, especie como unos diagramas para que la gente, tú lo haces automático, pero la gente que no trabaja esto del origami, de repente con unos diagramitas, por decir, se me ocurre, la base de 75, después de 75 picuditas, vienen 40, y así vas tú hasta armar, por decir, el cisne. Uh-huh. Una buena idea, ¿verdad? ¿Viste? Dos creativas aquí, lo que puede salir de dos creativas acá, una explosión creativa. Ok. Por ahí la gente súper activada. Dice Rainés también, que estará presente en nuestro maratón de curso. Dice, hermoso proyecto, Ale, bendiciones para la princesa. Empezó con buen pie de la mano de Bisú. Así es, amiga, tan linda.
Bueno, hay mucha gente por acá, también a través del WhatsApp. Recuerden que mi número de contacto es el 0424-903-6748. Para mayor información de cursos y talentos, si quieres presentarte, pues acá en ISU, las puertas abiertas a través de Monagas Visión. Okay. Yo creo que se nos va, ya por ahí sentí que se levantó mi director como que a regañarnos de que ya tenemos que irnos. Ya se nos fue el tiempo, listo. Bueno, así les va a quedar y para armar esto se va a poner piecitas así hasta tenerlo así y se va montando así. Okay. Así, fácil. Muy fácil, bájalo ahí para que se pueda apreciar. Les digo, hemos recibido más de 60 mensajes y yo nada más tengo anotado 20 personas porque es lo que me dio chance. Entonces, al entrar mañana, en el programa de mañana, que mañana tendrá por cierto la profesora Keila, con un proyecto de Navidad en masa, pues yo me comprometo a dar el obsequio. Será el cisne, ¿verdad? Que hiciste hoy. El cisne que hoy elaboró mi amiguita Stephanie, pues el que vamos a estar obsequiando el día de mañana y lo tienen que venir a retirar acá y tomarse las fotos para poder yo etiquetar a Stephanie porque tiene Facebook, señores. Bueno, Stephanie, ¿viste? Todo fluyó fino, un poquito nerviosa. Sí. Un saludo a tu mamá, a tu hermanito, todo, ¿verdad? Chévere. Y bueno, ya al corozo, porque les cuento que yo vine del corozo, ya también es internacional. Bueno, señores, nos despedimos agradeciendo por la receptividad. Llegamos a gracias a Exponiente Creativo, quien te brinda la mejor oportunidad a ti, diseñador emergente, para que luzcas y brilles sobre una pasarela de mano de la señora Francelis León. Así nos despedimos. Repetición 2 de la tarde. Mañana otro programa en vivo de Visu Ideas Creativas por Monagas Visión. Chao, chao.